Okay, guys, welcome back. Welcome to the second part of this session. And as I was telling you, we are going to see what the integrating activity number six is about. The name of the integrating activity is finding a roommate. Vean, otra vez tenemos un verbo con ing. ¿Cómo lo traducimos al español? Encontrar, encontrar que un compañero de cuarto, ¿ok? A roommate. ¿Cómo diríamos un compañero de casa? A housemate, un compañero de clase, a classmate. Entonces, roommate es un compañero de cuarto, housemate es un compañero de casa, classmate es un compañero de... Classmate es un compañero de clase. Pero en este caso, la actividad es encontrar un compañero de cuarto. Okay, let's suppose that you want to share your room with someone else. Vamos a suponer que ustedes van a compartir su cuarto con alguien más. So you are going to select, you are going to choose a person that best suits you, suits your personality, okay? It's very important to choose carefully a person that is gonna share your room with. Okay. Es muy, muy delicado compartir el cuarto con alguien más, especialmente si no lo conoces. Por eso, ustedes tienen que seleccionar a la persona. ¿Y cómo la van a seleccionar? Bueno, pues haciéndole preguntas para saber cómo son sus hábitos. Y alguna otra información importante para saber si lo escogen o no. Entonces, ¿qué tipo de preguntas van a hacer en esta actividad? Van a hacer preguntas con WH questions o yes, no questions. Las preguntas van a ser en tercera persona, o sea que van a estar dirigidos a él o a ella. ¿Por qué? Porque varios alumnos me han hecho preguntas con segunda persona del singular, como do you work, trabajas, pero no, no, no. Las preguntas tienen que ser en tercera persona, como las que tengo aquí, mira, con does she tidy her room, limpia su cuarto, does she watch TV at night, ve la tele en la noche, does she like to listen to loud music, le gusta escuchar música fuerte, does she like eating junk food. ¿Le gusta comer comida chatarra? Ahora, pueden también hacer preguntas con una question word, como What time does she go to bed? ¿A qué hora se va a dormir? What does she do after class? ¿Qué hace después de clase? Where does she have lunch? ¿Dónde come? How often does she tidy her room? ¿Qué tan a menudo limpia su cuarto? ¿Sí? Estas preguntas están en tercera persona porque me estoy dirigiendo a ella en este caso. Entonces, no se les olvide que sus preguntas van a estar dirigidas a él o a ella. Depende si es él o ella, su compañero de cuarto, ¿no? Bueno, vamos a ver aquí. En la actividad van a encontrar un cuadro igual a este. Y dice, Write 10 questions and answers to know the routine of your possible or potential new roommate. For example, what time does he or does she have lunch? Vean, la pregunta está en tercera persona. Y la respuesta, Samantha. Samantha has lunch at 7 o'clock. Does she exercise regularly?
Y vea la respuesta. Yes, she exercises regularly. Pero, ¿qué pasa con la respuesta? Vean, la respuesta está bien nada más que yo les recomiendo que cuando estén haciendo una yes, no question, tenemos que decir, contestar con yes, he or she does, or no or she doesn't. Contestamos con el auxiliar. Bueno, procuren contestar con yes, she does, y luego punto y seguido y agregar información extra como she exercises regularly. Y luego dice, write 5 sentences where you explain the routine of your possible roommate. Remember that you will use the structure of the third person. También tienen que hacer, describir la rutina. Tienen que describir la rutina de la persona en tercera persona, obviamente, tercera persona del singular, utilizando conectores como first, after, then, and finally. Ahorita vemos cómo. Antes de darles ejemplos, vamos a ver algunas de las, bueno, las funciones, las cuatro funciones del presente simple. ¿Para qué uso el presente simple? Bueno, lo utilizo para hablar de rutinas, para hablar de hechos, cosas que siempre son verdad, para hablar de hábitos y para hablar de pasatiempos. Por ejemplo, rutina. I work from 9 to 5 every day. Un hecho, I speak Spanish. Un hábito, I read the newspaper. Un hobby, I like listening to music. Vean, estas son las cuatro funciones del presente simple que usamos para expresar rutinas, hechos, hábitos y pasatiempos. Vamos a ver aquí un ejercicio para ver cómo hacemos las yes, no question. Déjenme otra vez compartir. Ahí está. Y les voy a compartir esta liga, chicos. En esta liga vamos a encontrar algunos ejercicios para ver las yes, no questions. Se las voy a compartir aquí en el chat. Vamos a darle clic a la liga. Porque recuerden que en esta actividad ustedes van a hacer muchas preguntas. Entonces vamos a practicar cómo se hacen las preguntas. ¿Qué tipo de preguntas? Bueno, preguntas cerradas y preguntas abiertas. Las preguntas cerradas van con, recuerden, empiezan con el auxiliar do o das. Y las preguntas abiertas empiezan con una question word. Vean, aquí tengo yes, no questions and WH questions. Part A, complete the questions. Vean, tenemos, recuerden la fórmula de la pregunta yes, no question. ¿Qué va primero en la fórmula? Aquí se los voy a poner en el chat. Una yes, no question. ¿Cuál es la fórmula de las yes, no questions? Bueno, primero va el auxiliar. Luego, después del auxiliar, va el sujeto. Luego del sujeto va el verbo en su forma base. Y el complemento, ¿ok? Eso sería, si es que hay complemento. Esa es la fórmula de la yes, no question. Ahora, vean que en este ejercicio tenemos ya el sujeto, ya estamos
con el sujeto, el they, the cat, they, the postman, and mood. Y tenemos el verbo en paréntesis. Ahora, ¿qué auxiliar van a poner en la número uno? ¿El do o el does? ¿Cómo decimos? ¿Do they o does they? Do. Ok, muy bien. Entonces tenemos que poner do they. Y el verbo, recuerden que cuando hay un verbo en una pregunta no se altera, se queda igual. Ahora en la siguiente, does the cat o do the cat jump into the garden? ¿Qué sería ahí, chicos? ¿Does o do? Sería does. All right, very good. Does. Does the cat. Y el verbo no se altera, el verbo se queda igual. Does the cat jump into the garden? Ahora la siguiente, they all the answers. Do they all the answers? O does they know all the answers? Ok, very good. Very good, Cecilia, es do they. Do they, y el verbo no se altera, se queda igual. Vean, do they know all the answers? Ahora, the postman. Do the postman or does the postman? ¿Qué dirían, chicos? Do the postman or does the postman? Does, claro, porque estoy hablando de una tercera persona, que es el cartero. Does the postman see Mood? Ahora, la siguiente. Vamos a... En la última tenemos... estamos hablando de una persona. ¿Cómo decimos? ¿Do Mood o does Mood? Decimos does. Yes. Yes, very good. Does Mood, porque es una persona. Does Mood like the cat? Muy bien. Ahora vamos con la siguiente. Reorder the words to make correct questions. Ah, pero aquí tenemos question words. Ahora, ¿cuál es la fórmula cuando tenemos una question word? Ah, pues bien fácil. Primero va la question word, que es WH question. Y luego después va el auxiliar. Luego tenemos el auxiliar. Después del auxiliar va el sujeto. Y luego del sujeto va el verbo. ¿Sí? Y el complemento. Vean. Es igual a la fórmula de una yes, no question, nada más que le agregamos la question word. Entonces, vean, tenemos question word en esta... Tenemos question word en esta pregunta, sí, por lo tanto, esa va primero. Ahora, de acuerdo a la fórmula, ¿qué va después de la question word? El auxiliar, ¿no? Entonces, do. Y luego, el sujeto, ¿de qué o de quién estamos hablando? Aquí, pues, de los estadounidenses. Do, when do Americans, y luego de mi sujeto va el verbo, celebrate, y luego el complemento, Thanksgiving. When do Americans celebrate Thanksgiving? ¿Cuándo los estadounidenses celebran el Thanksgiving? Very soon, guys. This celebration is coming in the U.S. Ya viene, ¿no? El tercer jueves de noviembre. Entonces, ya casi lo celebran. Ahora vamos a las 7. ¿Tenemos una question word? Sí, ¿cuál es? ¿Cuál es la question word en la número 7? What is the question word, guys? Do? No, ese es el auxiliar. Where? Says, yes. Where es la question word. Y luego de la question word... Exacto, Isabel. Sigue. ¿Qué sigue de después? Exacto, el do. Do. Y luego el sujeto, ¿de qué o de quién estamos hablando? Ah, pues de los osos polares. Ellos son mi sujeto. Where do polar bears? Y finalmente tengo mi verbo. Where do polar bears live? Ajá. Así hacemos esta pregunta.
Ahora la siguiente. ¿Cuál es mi question word en la número 8? En la número 8, mi question word es... how, yes. Ajá. How, Rocío. Ok. How. Ahora, después de la question word, va el... ¿Qué va después de la question word? El auxiliar. ¿Cuál es el auxiliar aquí? Do. Luego, el sujeto. ¿Cuál es el sujeto? You. How do you? Y luego el verbo, spell, y el complemento. How do you spell your name? Vamos con la siguiente. En la 9, what is the question word? Yes, Cecilia, very good. How do you spell your name? What is in number 9? ¿Cuál es lo que va primero en la número 9, chicos? What is? What goes first? ¿Qué va primero en la 9? En la 9 tenemos when, ok. When. Y luego el auxiliar, ¿no? Thus. When does. Y luego el sujeto, ¿de quién estamos hablando? En este caso de Henry. When does Henry. Y finalmente el verbo y el complemento. When does Henry leave home? Vean que aquí el verbo y el complemento lo pusieron en la misma, pero bueno, primero el verbo live y luego el complemento home. When does Henry leave home? ¿A qué hora o cuándo sale Henry de casa? Y la última, hay algunas question words que ya van juntas con otra palabra, como en el caso de what time. Sí, hay otras por el how often o el how old, que son question words que van junto con otra palabra, como en este caso. Entonces, esta sería mi question word. What time? Y luego, ¿qué sigue? What time es a qué hora. Después, ¿qué ponemos, chicos? Después ponemos el does, ¿no? What time does. ¿Y de qué estamos hablando? De la escuela. Entonces, este es mi sujeto. What time does school? Primero recuerden que ve el sujeto y luego ve el verbo. Start. What time does school start? ¿A qué hora empieza las clases, ¿no? Vamos a revisar las respuestas. Y vean, nuestras preguntas están correctas. Y de esta manera, ustedes van a realizar preguntas en la actividad integradora número 6. Pueden ser yes, no questions, con does. Obviamente van a utilizar does, porque son preguntas en tercera persona. Y también pueden hacer preguntas con una question word. Solamente tienen que tener cuidado en que sea tercera persona, como la 9, when does Henry leave home? Esta es una pregunta en tercera persona, como la 10 también, what time does school start? Sí, estos son el tipo de preguntas que ustedes van a realizar en la actividad integradora número 6. Vamos a regresar a la presentación. Y vamos a ver vocabulario sobre... rutina, que es muy importante el vocabulario sobre rutina diaria. Les voy a poner aquí la liga, vamos a darle clic a la liga y vamos a ver el vocabulario. Vean, tenemos my daily routine. My daily routine. Use the expressions from the box to label the pictures below. Vean, tenemos diferentes acciones de rutina diaria. Como I brush my hair, I brush my teeth, I do my homework, I feed the dog, I get dressed, I get up, I go home, I go to bed, I go to school, I have a shower,
I have breakfast, I have dinner, I have lunch, I listen to music, I put on my pajamas, I study, I wake up, I walk the dog, I wash my hands, I watch TV. Entonces, aquí estas acciones están en primera persona del singular. Obviamente, ustedes las pueden usar en tercera persona del singular. Por ejemplo, ¿cuál sería la primera, chicos? ¿Cómo dicen en la primera? ¿Cuál sería? ¿Qué actividades? I wake up. Yes. I wake up. Right. Pero si estamos hablando en tercera persona, yo le pondría she wakes up. Bueno, la número dos. ¿Cuál sería? Get up, right? Entonces tendríamos que ponerle I get up o he gets up. Ahora, la número tres. Pueden utilizar I have a shower o I take a shower. También pueden decirlo con take. I have a shower. Pero en el caso de él es he has a shower. Ahora vamos con la cuatro. En la cuatro, ¿qué está pasando? ¿Se está vistiendo o se está desvistiendo, chicos? Se está vistiendo, ¿no? Entonces, ¿cómo se dice vestir? Yo me visto. How do you say that in English, guys? I get dressed, ¿no? Entonces es I get dressed. O en este caso, he gets dressed. En tercera persona, ahora vamos a ver esta la número 5. Desayuna, ¿no? Entonces, ¿cómo dicen desayunar? Yo desayuno, I have breakfast. I have breakfast. O, en tercera persona, he has breakfast. Ahora, la número 6. Me cepillo los dientes. I brush. I brush my teeth. Okay, Cecilia. I brush my teeth. O he brushes his teeth. La siguiente. I brush también, pero en este caso recuerden que I brush es cepillar. I brush my hair. I brush my hair. O she brushes her hair. Next. ¿Qué dirían ahí? I go home o qué dirían? En la 8. I go to school. I go to school or he goes en tercera persona. He goes to school. Siguiente, vean, se lava las manos, ¿no? Now, in times of COVID, we have to wash our hands more than 5 times a day. So I wash my hands. Every time I touch something.
So we say, I wash my hands, or he washes his hands. La siguiente, come o almuerza, ¿no? I have lunch, yes. Very good. Or he has lunch. La siguiente es, what is that? I go home. Yes, I go home. Yeah, very good. I go home, or she goes home. Next, ¿qué hace? Le da de comer a su perro, ¿no? Entonces es, I feed the dog, right? I feed the dog. I feed the dog. Or she feeds the dog. La siguiente sería, walk the dog. Uh-huh. I walk the dog. I'm sorry, no, it's not here. I walk. I walk the dog, or he walks the dog. Next. Ahí ella está haciendo tarea, ¿no? How do you say hacer tarea? I do my homework. O en tercera persona, she does her homework. Siguiente. Study. I study, or she studies. I study, or she studies. La siguiente es watch TV. I watch TV. I watch TV, or he watches TV. Next. Is, I have dinner. Or he has dinner. He has dinner. Y la siguiente, I listen to music. I listen to music, or he listens to music. Recuerden que la tercera persona siempre le deben agregar la S, la ES o la IES. Ahora se pone su pijama. Entonces es, I put on my pijama. I put on my pijamas. See, I put on my pajamas. Oh, he puts on es ponerse his pajamas. Yes, he put up his pajamas.
And the last one. Es la hora más feliz del día, chicos, cuando nos vamos a dormir. Entonces, he goes to bed. I go to bed en primera persona, que es lo mismo de me voy a dormir. Y en tercera persona, he goes to bed. Very good. I go to bed or he goes to bed. Very good. Bueno, ya tenemos algunas actividades de rutina diaria que ustedes podrían también utilizar en la actividad número 6. Y bueno, nos falta ver adverbios de frecuencia que los utilizamos normalmente con el presente simple. Pero bueno, esos, vamos a regresar a la presentación. Vamos a ver si nos da tiempo de ver adverbios de frecuencia. Si no, lo podemos ver la siguiente. Vamos a pegar aquí la liga y tenemos adverbios de frecuencia. ¿Cuáles son los adverbios de frecuencia? Bueno, el always, el usually, sometimes, never, hardly ever. ¿Y para qué nos sirven? Obviamente para hablar de la frecuencia en la que se realiza una acción. Los adverbios de frecuencia los utilizamos en el presente simple. Vean, tenemos always, usually, often, sometimes, occasionally, rarely, or never. ¿Con qué frecuencia hacen esta las personas? Por ejemplo, la primera, Katie, normalmente van después del sujeto y antes del verbo, ¿ok? Por ejemplo, Katie often does research online. Katie a menudo hace investigación en línea. Kevin rarely sends text messages. Tom never uses GPS apps. My dad occasionally, my dad occasionally calls his friends. I always send WhatsApp messages. Andrew sometimes takes selfies. Tim. Tim, déjenme ver, usually plays, usually se traduce como normalmente. Tim plays online games. Julie usually sends audio messages. Robert rarely update his status on social media. Jack often quiere decir a menudo, often posts photos. Mary occasionally scans QR code, occasionally, right? Ocasionalmente, o sea, como que casi nunca, occasionally. Jane uses Facebook. Jane sometimes uses Facebook. David edits his photos. David never edits his photos. Vean. Ustedes pueden utilizar los adverbios de frecuencia también para hablar de la frecuencia con la que se realiza una acción en presente simple. Vamos a ver. Aquí estamos hablando en todas las acciones que estamos viendo están en tercera persona. Las pueden ocupar para su actividad integradora número 6.
¿Y cómo colocarían un adverbio de frecuencia en la pregunta? Por ejemplo, en una pregunta, vamos a ver en una, por ejemplo, yes, no question. Do you usually, la colocan después del sujeto, chicos. Do you usually, ¿qué podría ser? Watch TV. Normalmente ves tele. ¿Sí? Ahora, si yo digo, normalmente vas al cine. O a menudo vas al cine, yo podría decir, do you often go to the cinema? ¿Sí? ¿Ya vieron dónde se coloca? O en una question word, en una pregunta con question word, what do you usually do at weekends? Vean. What do you usually do at weekends? Así, los adverbios de frecuencia en las preguntas las ponemos después del sujeto y antes del verbo. ¿Ok, chicas? Ustedes pueden ocuparlas en las preguntas y en las respuestas. Bueno, y con eso nosotros terminamos la primera sesión de la semana 3. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, chicos? Vamos a regresar a la presentación. Y con esto estaríamos terminando nuestra sesión. ¿Alguna duda, alguna pregunta? En el audio de la primera actividad tenemos que leer todo el cuadro. En el audio de la primera actividad de esta semana, en la actividad integradora 5, tienes que leer la pregunta con las dos respuestas. Por ejemplo, what can you do? I can do Pilates and I can drive. What do you like to do? I like to listen to music and I like to watch TV. Así va. Y en la segunda, chicos, en la segunda actividad, en la actividad integradora número 6, déjenme ver. Dejé ahí. En la actividad integradora número 6, chicos, solamente van a grabar la rutina de su compañero de cuarto potencial, ¿no? Su compañero que hayan elegido, van a describir su rutina y esa es la que se graba. Muchos me graban las preguntas y respuestas, pero no. Lo que se graba en la actividad integradora 6 solamente es la rutina, ¿sí? Las oraciones que escriben al final es lo que se graba. Y en la 5, ahí sí se graba todo. Ahí sí graban preguntas y respuestas, que solamente son seis preguntas, pero son 12 respuestas. ¿Por qué? Porque tienen que contestar cada pregunta dos veces. So thank you guys. Have a nice afternoon, rest of the afternoon. Y les mando la liga de registro en un momento bueno, por la noche se las enviaré a la plataforma. Es que ahorita estoy trabajando en una máquina que no es mía. Entonces, no puedo entrar a Forms, que es donde les mando la liga. Y por eso se las enviaré en un momento, por la noche. Muchas gracias y estamos en contacto, chicos. Bye. See you on Friday.